S.A. Retail Peugeot Vigo, tu concesionario Peugeot en Vigo. La mejor selección Peugeot para ti. Los tenemos todos. 208, 308, 2008, 3008, 508, 5008 y el Peugeot Rifter con su estilo robusto y poderoso. Además, toda la gama eléctrica e híbrida enchufable. Y el coche que estás buscando, también. Y para el cuidado de tu vehículo, neumáticos, mantenimiento, mecánica, chapa, pintura y todo lo que necesitas. PSA Retail Peugeot Vigo, en Avenida de Madrid 193. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues, olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en inaga.es. ¿Alguna vez te has parado a pensar en los riesgos a los que estamos expuestos cada día? Accidentes y situaciones inesperadas, tanto en casa como en el trabajo, pueden perturbar tu tranquilidad y afectar a veces gravemente a tu economía. En Tempu Correduría de Seguros, una de las consultorías de riesgos líderes del sector, te asesoramos a ti, a tu familia o a tu empresa para que protejas tu patrimonio o tu fuente de ingresos frente a estos imprevistos y disfrutes de la tranquilidad que te mereces. Automóviles, hogar, salud, vida, decesos, industria, transporte de mercancías, accidentes, responsabilidad de directivos y altos cargos son solo algunos de los ramos a los que nos dedicamos. Nuestro equipo de profesionales te informará sobre los productos que más te convienen en función de los riesgos que quieras cubrir, desde un seguro para tu coche hasta el seguro de salud para tu familia. También disponemos de un departamento encargado de asesorarte sobre planes de pensiones o ahorro, que te ayudará a planificar tu jubilación y obtener una mayor rentabilidad a tu dinero. Además, trabajamos con las mejores compañías de seguros, tanto a nivel nacional como internacional, lo que nos permite garantizarte un servicio independiente y objetivo y ofrecerte opciones totalmente adaptadas a tus necesidades. Y si sufres un siniestro, estaremos a tu lado, realizando todas las gestiones para solucionarlo y, sobre todo, defendiendo tus intereses frente a las compañías de seguros para que tú no tengas que preocuparte por nada. Porque asegurar tu tranquilidad y la de los tuyos es nuestra razón de existencia. ¿Y cómo lo hacemos? Gracias a la formación y experiencia de un equipo de profesionales cualificado, objetivo y volcado en garantizarte el mejor servicio y la mejor protección. Contamos con más de 25 años de experiencia en el sector y la fidelidad de nuestros clientes, después de tantos años a nuestro lado, nos avala. Queremos ser tu correduría de confianza y que descubras las ventajas de disfrutar de un servicio personalizado, cercano y de calidad. ¿Te ayudamos? Tempu, correduría de seguros, patrocinador del Sacobeo 2021-2022. PSA Retail Citroën patrocina esta sección. Adrián Rozados, bienvenido a CDRAS. Hola, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que un poquito como todos, ¿no? Intentando sobrellevar estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. Sí, sí, sí. Bueno, además un poco nervioso por la entrevista, no estoy acostumbrado a estas cosas. Claro, es que mucha gente te estará viendo, ¿no? Y dirá, ¿pero este chico quién es? Adrián Rozados es un aficionado al mundo de la competición los 365 días del año. Pero hay un día, un fin de semana o dos, con suerte, que puedo poner el casco e intentar dar lo mejor de mí en una prueba de competición. Intento hacerlo lo mejor posible y dentro de las limitaciones que hay, ¿no? Por economía y todo eso, ¿no? Falta de práctica. Uh-huh. Y bueno, pero mayormente aficionado. Aficionado o, bueno, piloto ya, porque ahora hablaremos, pero yo creo que ya eres un piloto consagrado, de la montaña. A mí es lo que más me gusta. La montaña, el 0 a 100, que sea todo un sprint y darlo todo desde el principio. Adrián, yo de tu presentación me quedo con dos palabras. La primera, aficionado, la has remarcado muchísimas veces. Y la segunda, con suerte. Eso quiere decir que eres un chaval, bueno, que tiene que pelear lo suyo para salir.
Sin apenas experiencia, sin apenas test, sin apenas presupuesto. En 2019 conseguías salir en el Campeonato de España enchantada y llegabas allí y ¡bumba! Ganadora absoluto, un reto que no lo conseguía nadie desde hace 33 años en Galicia. ¡Guau! ¿No? Es algo que en un primer momento pues no... Ni te planteas ni se te pasa por la cabeza, pero después con el paso del tiempo sí que le empiezas a hacer un poco, bueno, imaginártelo, ¿no? En plan, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hemos tardado tanto, ¿no? Como gallegos. Yo creo que se juntaron un poco las varias condiciones, ¿no? Una lista de inscritos, bueno, un pelín reducida, ¿no? Creo que coincidía... en el 2019 coincidía con un rally, creo que del nacional o del gallego, no estoy seguro. En principio, yo ese año iba a alquilar un, o la idea era salir con un CM, ¿no? Jesús, en principio, no tenía ninguno para alquilar. Y como estrenaban una nueva barqueta, Villa la estrenaba. Y pues quedaba la que había utilizado él hasta ese momento, pues libre. Y bueno, me lo comentó, yo no me lo había pensado, bueno, sí, en algunos sueños y tal, había dicho, joder, a ver si era libre y tal, y saliera la opción, ¿no? Y bueno, cuando me lo dijo no me lo creía, ¿no? Y dije, va, pues venga, para adelante, ¿no? Después, con el fallo de motor de Javi, pues... Bueno, quedaban las opciones a la victoria un poco más abiertas, ¿no? Bueno, de todas formas, yo el sábado estaba muy, muy lejos de los tiempos de cabeza, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues me fui sintiendo cómodo con el vehículo, con la barqueta y bueno, entre las ayudas de Jesús, de Javi y de los mecánicos, pues bueno, siguiendo así unos consejos y tal, pues... pude traducirlos en el momento adecuado, en las dos últimas mangas del domingo y bueno, poder hacer un tiempo para ser la primera vez más que respetable, ¿no? Creo que fue un minuto 54-0, ¿no? Hombre, a lo que pasa unos días te das cuenta y dices tú, bueno, a ver, el año pasado Javi con esa misma barqueta, pues... hizo 1.45, ¿no? Son 9 segundos por encima, ¿no? No está rodando en los tiempos, ni mucho menos. Pero bueno, La anécdota. Javi Villa está, como se diría, acostumbrado a operar, pero tú eras la primera vez que te metías en quirófano. Ni tan Exacto. mal, ¿no? Además, me acuerdo una anécdota que hubo el viernes después de las verificaciones, fuimos a cenar, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y qué experiencias habías tenido, ¿no? Y le dije, bueno, una prueba de montaña con 205, con un turismo, perdón, con un 207 N5, con un turismo, una subida a la Estrada. Y después, nada, ya esta. Y quedó así un poco y digo, pero ni CM ni nada. Y yo, no, iba a salir con un CM, pero dejaste el tuyo libre. Joder, ¿qué dijo él, ¿no? Pues bueno, pues tiene mérito. Tiene mérito. Sí. ¿Y por qué tú te lo quitas? Porque empezabas, no, es que había mala inscripción, no, es que se confabularon los astros para que yo ganase, no, es que... Me exijo mucho a mí mismo, ¿no? En estos temas. Y bueno, sé bien, o sea, intento tener los pies en la tierra, ¿no? Y decir, bueno, vale, he ganado chantada, pero bueno, también hay que reconocer que... A ver, la categoría pues era, bueno, sí, estaba Javi, pero una vez que Javi pues tuvo la avería, claro, quedábamos de la categoría 1, las barquetas pues éramos dos, o sea, Cristian Brover y yo. Después sí que es verdad que había CMs y más que, bueno, además el campeonato nacional pues que tienen, bueno, mucha experiencia, ¿no? Iban muy, muy rápidos. Y bueno, eran a los únicos que había que plantarles cara. Entonces yo lo único que hice fue, por decirlo así, poner el coche, las prestaciones del coche en su tiempo, ¿no? El tiempo que tenía que hacer. Podía haberlo hecho mejor, pero bueno, pues la primera vez tampoco está mal.
Claro, Adrián, pero es que 2 años después vas tú, vuelves a repetir experiencia, sin test previos, sin nada de nada, con un silver además, cambias completamente de montura y te metes este año 2021 en el podio de Chantada con Villa y con Raúl Ferré, ¿no? Sí, exacto. ¿Eso qué? ¿También fue culpa de qué? Bueno, hay que decir también que la situación, pues, si no le llega a romper el turbo, bueno, fallar una avería mecánica a Joseba Iraola, pues, bueno, el podium yo no estaría en él, ¿no? Oye, mira, y en esa ocasión que ya te subiste al podio y estaba Javi Villa, cuando miró Javi Villa a su derecha, dijo, hombre, mi amigo el inexperto, ¿qué te dijo? Yo, porque ya era la segunda vez. Lo que pasa es que miró a un lado y al otro, hacia arriba, y dijo, joder, qué pequeño soy aquí al lado de estos dos, ¿no? Claro, porque tú, a mí me has sorprendido para ser un piloto de montaña, 1,90, ¿no? Eres un chico bastante alto, claro, si lo comparamos con Villa. Ah, 1,90, sí, ¿no? Y he de decir que tanto el BR53 como el Silver Car, el F10, bueno, pues tiene hueco suficiente, ¿no? Para alguien del tamaño como yo. Hay muy buena relación entre los dos. Además que hay una cosa que sí que me gustó bastante en el 2019 y es que desde el primer momento me encontré como si los conociese de hace muchos años, ¿no? Uh-huh. O sea, me gustó muchísimo el ambiente entre pilotos y vamos, que aunque era la primera vez que rodaba con ellos, pues que me arroparon, ¿no? Por decirlo así. Yo creo que todavía está con la boca abierta. No sé. Hombre, él en su interior, pues pienso que también algo pues le tiene que sorprender, ¿no? Decir, joder, el otro día, o sea, hace 2 años, pues no, era la primera vez que se subía a una barqueta de estas y ya lleva 2 podios en Chantada, ¿no? En el Nacional, pues. No, y debe de pensar, pues menos mal que no tiene programa, porque si entrenas un poquito más, tuviese programa, presupuesto y demás, ni más, ¿no? Bueno, a ver, llegar a los tiempos a los que hacen, bueno, hay que correr mucho. ¿Habías hecho antes de montaña, creo que alguna prueba esporádica, rally mix, algo de autocross, pero nada de nada? Sí, qué va, bueno, nada. Bueno, cuando tienes 18 años, pues había un amigo, ¿no? En el colegio, estaba estudiando pues mecánica, ¿no? En UFP, y bueno, estaba Daniel Martínez Almeida, que ahora mismo sigue el rally mix, con BMW y hace un montón de espectáculo y hace muy buenos tiempos, ¿no? Pero de aquella andaba él, era el más iniciado en estas cosas, y por seguir un poco en el ambiente y tal, y decirme, joder, pues venga, voy a intentarlo yo también, pues íbamos así a los autocross que podíamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que de aquella te pilla con 18 años y no das atendido a todo. Entre, bueno, ya la economía, que de aquella ya poca había, porque ni siquiera trabajando estaba, ibas tirando con los ahorros que tenías, ¿no? Y bueno, nada, una experiencia, bueno, estuvo bien para una toma de contacto, pero nada, no hubo, fue muy esporádica y nada, hubo que abandonarlo. Dije, de aquella era mejor la fiesta de los sábados y ver los rallies y las subidas pues desde la cuneta. Y ahora, porque ahora ya estás un poco más calmadito, ¿no? Entendemos, en la treintena, ¿por qué no das ese pasito más? No, hombre, es muy difícil. De momento, yo lo máximo que doy aspirado es a poder encontrar, bueno, o sea, los patrocinadores que ya tengo, a los que estoy muy, muy agradecido, ¿no? De darme la oportunidad de poder disputar estas pruebas. Entonces, pues elijo una, o como mucho dos en este caso, de este año, con algo, bueno, con algo bueno, ¿no? Algo uh-huh. interesante, algo atractivo tanto para los patrocinadores como para los, bueno, para el público, ¿no? No tengo ni el dinero ni la infraestructura para desplazar más carreras ni nada. Entonces, yo
lo mejor que veo es para mi situación ahora mismo es el alquiler, ¿no? Y bueno, gracias a eso pues me ha permitido pues probar diferentes tipos de vehículos. El otro día uno de los pilotos de montaña me decía, creo que eres el único que has probado los dos. ¿Sí? Y quería que le chivara ahí a ver qué diferencias había y demás. Pues a veces pienso y digo yo, pues, hombre, si me tocasen los euromillones, pues a ver qué barqueta escogería. Pero... ¿Qué pasa? Mójate, ¿con cuál te quedarías? Ahora que has hecho y que tienes esa comparación, o si ya irías a por otra cosa, no sé, una norma o otra cosa. Aquí en Galicia, los trazados que hay de montaña, pues claro, no son como los que hay en el europeo, Francia, Alemania, Italia, ¿no? Son más pues, estrechos, pues con baches y demás, y bueno. En este aspecto pienso que la que he alquilado este año, pues la Silvercar F10, pues así más pequeñita, más cortita y con un buen motor, pues pienso que podría pues, valer perfectamente, ¿no? De cara a un nacional, pues quizás la nueva barqueta de Silvercar, la CS, ¿no? O bueno, la Norma, Monosela, o bueno, pues supongo que ese tipo de barquetas pues serían las más apropiadas, ¿no? Con un buen motor V8 y ahí como que sobren caballos. No te olvides de pasar por la administración de lotería, por si acaso. Pero no es bonito. Mira, una cosa, antes hablabas de tus patrocinadores, a mí me ha llamado la atención en la decoración que siempre has sacado en tu coche, que la verdad que lo llevas muy lleno de pegatinas, pero claro, yo me imagino que son pegatinas pequeñitas de muchos que te ayudan, ¿no? Y me imagino que la mayoría serán incluso de tu pueblo, porque tú eres de Aestrada y sé que están como locos contigo. La mayoría son de aquí, son de la Aestrada. Y bueno, ya me conocían de estos años de atrás y tengo muy buena amistad de antes con ellos. Y bueno, cuando decido dar el paso y tengo que decir que para mí es el peor momento del año. El tener que hablar con ellos y decirles, bueno, pues a ver, hay esta carrera aquí que me gustaría pues, participar y tal, a ver si cuento con tu apoyo. Y lo que trato, por ejemplo, pues es de que desde el comercio más pequeño hasta bueno, esta empresa que llevo, un pelín más pudiente, ¿no? Pues que todo sea bienvenido, ¿no? No le hago ascos ni a 50 euros, por decirlo así, ¿no? Que se vean bien. Pero es que vas tú y aún por encima de todas esas pequeñitas pegatinas pequeñitas que le vas pidiendo a todo el mundo, ¿no? Vas a todos los bares, a todos los comercios, tal. Pero es que aún por encima, el retorno que tienen, Adrián, porque es que, chico, ha salido en todos los lados, en todos los medios. Me gustaría, a ver, intentar que ellos recibieran más retorno del que tienen, ¿no? Bueno, eso está bien, pero yo tengo que decirte que ellos tienen que estar más que satisfechos porque yo creo que es de las pegatinas más rentabilizadas que hay en estos momentos en el automovilismo. Y ahora sí, ahora te voy a hacer escoger, ¿vale? Porque, bueno, ya me explicaste antes al principio que la montaña es tu pasión, pero claro, tú has probado montaña, rally mix y autocross. ¿Con qué te quedas? Por la adrenalina que hay, la montaña. Pero sí que es verdad que se hace un pelín corta. Entonces, la modalidad que pude probar en el 2019 con el Carcross, pues la verdad, pues claro, por ejemplo, creo que bueno, la de Kuntis, ¿no? Que eran, creo que si no me equivoco, 15 kilómetros o así. Echas 11 minutos, 10, bueno. Una experiencia increíble, ¿no? ¿Y vas a seguir en esa línea de hacer pruebas sueltas en lo que caiga o te planteas con todo esto que está pasando ampliar un poquito más horizontes y si no puede ser pues un programa más amplio, pues bueno, intentar decir, bueno, pues mira, voy a salir de Galicia y me voy a ir a esta subida? Me gustaría, claro que sí. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema económico. Y claro, decirle a los patrocinadores de aquí de la Aestrada, pues decirle, no, mira, es que me apetece correr una carrera en Cantabria, por ejemplo, como me han invitado, ¿no? O a Murcia también, después de ganar Chantada. Claro, a mí me gustaría, ¿no? Porque claro, cuando te contacta un organizador contigo, ¿no? Y te dice, oh, joder, intenta venir a esta prueba y tal.
Y claro, tienes que decir que no, y ya bueno, ellos lo entienden perfectamente, ¿no? Yo no tengo no tengo el coche ni cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, claro, los precios de los alquileres, pues, más el seguro, más todo eso, pues se dispara. Aquí, por ejemplo, pues ganas una carrera o quedas en el podio y bueno, pues recibes una cantidad económica que, bueno, no es que te saque de mucho, pero es un pequeño detalle y bueno, pues incluso pues, tener para invitarles a una comida o una cena a los patrocinadores todos, ¿no? Por decirlo así. Por el momento, por lo que estás diciendo, veo que no tienes en mente salir a ningún otro sitio, o sí, o no, lo que resta de año. No sé si el campeonato se quedará en la subida a olla. Será la siguiente, no lo sé. Bueno, está ahí la de Royce pendiente, pero dicen que no salga adelante, no lo sé, la verdad. Entonces, claro, pues si quedan en dos carreras, pues a ver, es mini campeonato, ¿no? Como el año pasado, es un campeonato para los que no tenemos tanto presupuesto, pues fácil de optar a él, ¿no? Entonces, ahora digamos que los esfuerzos, pues están juntando para poder participar en esa carrera. Hay una pelea muy interesante, siempre la hubo, y bueno, estos últimos años con Alexis y con Pablo Rey, pues que lo vienen dando todo. Seguro que igual también están pensando, uy, como nos ven aquí Adrián Rozados ahora siempre a seguir el campeonato, igual. A ver, tendrán que renovar un poco las monturas, ¿no? Que ya llevan con ellas. ¿Sabes qué pasa? Yo creo, no lo digo por mal, pero yo creo que los gallos lo tienen aquí todo muy controlado, ¿sabes? Y ya meterse en camisas de once varas, no sé hasta qué punto les interesa a ellos. No, hombre, además cuando el tema económico pues, está así de esta forma, ¿no? Y dices tú, bueno, pues ya me estoy jugando aquí en el campeonato autonómico, pues ciertas carreras, ¿no? Que además, pues ahí va hasta ahora, hasta el 2019, bueno, 2020, pues había un calendario bastante grande. De ti también me llama la atención porque muchas veces hay algunos pilotos que son un poco recelosos, ¿no? De mostrar onboards, ¿no? Porque yo, bueno, informándome acerca de ti, he visto que tú eres, bueno, pues de la nueva escuela, ¿no? Que aprendes a base de vídeos y de visionados y demás. Y aquí, pues lo que te decía, como parece que a veces son un poco recelosos a subir sus propias onboards, ¿no? Sí que es verdad que dejan a medios o a páginas web subirlas. Pero no tienen como tú un canal de YouTube, ¿no? Donde tú lo subes y demás. A ti te da igual, ¿no? O sea, si puedes enseñar lo que tú haces a los mandos del coche, genial, ¿no? Esto vamos a ver, pero si está Javi Villa pues publicando Siempre, sus sí. cosas que dices tú, pues es el bueno hasta el momento el mejor de la montaña en España, ¿no? Actualmente, y dices tú, joder, la sube él y no va a subir otro, pues no sé, me parece un poco Bueno. curioso que haga lo que quiera. Yo la subo y sin problema que critiquen algunas curvas. Y yo ya me critico a mí mismo que ya para eso. No, no, sí, ya veo, que el mayor enemigo lo tienes en casa, a ti mismo. Para terminar ya, además de los euromillones, ¿qué sueño le queda por cumplir a Adrián Rozados? A mí lo que me gustaría es, si dar el salto a probar un rally, pues hacerlo como se merece, ¿no? Pues un coche que permita, pues por lo menos, que por el coche no sea, ¿no? Si no estoy delante es por culpa mía, no por el coche. Un rally de asfalto, un rally de tierra, casi, bueno, tierras de agua y tal, pues me gusta mucho. Y bueno, no sé si algún día se podrá hacer o no, pero bueno, queda ahí el. Queda pendiente. Adrián Rozados, la verdad que ha sido un placer charlar contigo. No nos conocíamos, pero la verdad que me pareces un chico, ya te lo he dicho, con los pies en la tierra. Espero que esto del mundo del motor no te vuelva loca la cabeza ni tampoco acabe con tus perrillas. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de esta entrevista, darle visibilidad a la montaña en este caso y bueno, conocer a un que lo, bueno, que los espectadores pues vean un piloto más.
otro diferente, ¿no? Que siempre salen los mismos y ya están aburridos. Adrián, que nos vemos en Goya, ¿vale? Muy bien, esperemos. Venga. Continuamos en CDRAS y qué ganas teníamos, amigos, qué ganas teníamos de esto, de coche, de gasolina y sobre todo de gente. Eso sí, cumpliendo todos con las medidas de seguridad, asistimos a la quinta quedada MVG en Nigrán. Hemos pensado liar la gorda, no tanto, pero bueno, la hemos liado. De esta vez nos hemos fusionado dos grupos, un equipo de rallies y un grupo de quedadas, y organizamos pues algo un poquito más completo de lo que se suele hacer. Se suele quedar coches simplemente, y en esta vez pues quisimos hacer algo más especial para cerrar el verano y aprovechando un poquito ese respiro de la pandemia. Y lo que quisimos hacer fue una quedada, pero unos concursos, algo así más llamativo, también algún sorteo que otro con nuestros patrocinadores, que nos dieron pues así alguna cosita que otra para poder sortear y hacer pues una fiesta del motor un poquito más vistosa de lo que se suele hacer. En una semana el cupo ya estaba completo, quitando 4 o 5 a cuentagotas que venían después. Ya el primer día había 200 coches registrados. La verdad que fue un éxito rotundo total. Había ganas de un poquito de esto. Estamos encantados con la gente, está cumpliendo la normativa toda. Se avisó a destajo que el uso de la mascarilla obligatoria, que guardaran los grupos más reducidos, las distancias. Y la verdad que la gente de 10 está portando muy bien, la verdad. Concurso del coche más bajo, concurso del coche más antiguo, el concurso que suene mejor su equipo de música y el sonido de su escape. Habrá esos 4 concursos y después pues los sorteos que vamos a hacer son de nuestros patrocinadores. Los detallitos que nos han dado pues para que se lleven un regalo nuestro y un buen recuerdo, claro. La siguiente edición va a tener que esperar a que termine el invierno, ver cómo evoluciona la pandemia, aún queda la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, la rutina, entonces tenemos que esperar. Nuestra idea sería, si se puede hacer algo cara a la primavera, pues intentarlo. A ver, tenemos aún que ver cómo está la cosa y organizar de nuevo todo, que esto lleva mucho tiempo. Si os ha gustado esto, esperamos veros en la siguiente. Si nos seguís en las redes sociales, en Multimarca VBG y en Equipo Prado Competición, tanto en Instagram como en Facebook, ahí nos tenéis y estáis al tanto de todo. Iremos diciendo qué tenemos pensado hacer y sobre todo las fechas. Las Navidades están a la vuelta de la esquina, pero tú sigue disfrutando del verano, que aún le quedan los últimos coletazos. Nosotros nos vamos ya, pero ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos de motor. Nos vemos en 7 días. ¡Adiós!